se oye, Dani. ¿Ahora? Sin vuestro esfuerzo y trabajo, nada de esto sería posible. En segundo lugar, quiero recalcar que esta carrera se realiza para obtener beneficios que se destinarán a la Asociación Telera de Castilla y León. En mi caso, un día como hoy, no puedo olvidarme de mencionar a mi abuelo, una de las tantas personas que falleció a causa de esta enfermedad y que además hoy cumpliría 88 años. Desde aquí te mando un fuerte abrazo. Sin más dilaciones, os deseo mucha suerte a todos y os agradezco de nuevo vuestra asistencia y participación. Que sean muchos años más. Thank you.
tenemos al gran jugador, como anunciábamos, que en breve minutos lo teníamos aquí, pues ya lo tenemos al 941. Le agradecemos a Cotera, un fuerte aplauso. La 234, segundo clasificado. 324. Participación se lo llevarán una buena aportación. ¿Se me oye mejor ahora? Vale. Primero de todo quería dar las gracias a dos personas que se han dedicado a hacer este año el... ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Ahí sí oye. Ahí está. ¿Y ahora? Vale. Muy bien, muy buen apunte ese. Quiero dar las gracias personalmente a Chechu y a Diana, que se han encargado de todo esta vez. De todo, cuando digo todo, digo todo. Eva también ha participado, Eva, también, tú también has participado. Bueno, gracias a todos por venir. Vamos a empezar con la entrega de premios. Empezamos con los resultados absolutos masculinos. Primero, con un tiempo de 24 minutos, casi 25, Héctor Rodríguez Sánchez. El premio. Segundo, Diego Pascual Barasuaín. Diego Pascual, quédate a la foto. Y tercero, Héctor Martín Gil. Ganadora María Pierna Álvarez con un tiempo de 32 minutos 12 segundos. Segunda, Hortensia Hernández Sánchez. Y tercera, Diana Abarca Martín. Vamos con la carrera corta de 4 kilómetros en categoría masculina. Primero, Francisco Hernández Muriel. Segundo, Juanma Ruiz Ramírez. Y tercero, Alberto Bernal Alainez.
Seguimos con la categoría femenina de la carrera corta. Primera, Ainara Villalón Sánchez. Segunda, Ana Isabel Hernández Manzano. Y tercera, Lucía Pérez Briones. Pasamos ahora con la categoría local, en la carrera larga de 8 kilómetros. Primero, José Carlos Torres González. Charlie. Segundo, Juan Revesado Galache. Y tercero, Unai Andrés Luis. Juan, mira. Vale, ahora vamos con la categoría femenina. Os recuerdo que como son premios locales, son acumulativos, con lo cual, además, solo tenemos una participante de Yecla. Ojito, tirón de orejas aquí a todas, ¿eh? Diana Abarca Martín. Diana se siente sola corriendo, así que por favor, el año que viene un poquito de... por favor, ahí, ¿eh?